La camarita, Hi everybody, good evening. How are you doing? How are you guys? How was your day? Everything good? How was your Thursday? Un día más, guys, y terminamos la semana. So, Jocelyn, how you doing? Everything nice? Thank you. Fine. Thank you. All right, good to hear that. Guys, what about the rest? Hey, Jesus, everything good? Oh, ven el camino, I guess. So I think he's still on his way. Okay. Pero yeah. Ahora en carro. Ah, okay. So that's better. Yeah, so Natalie, everything good? You look very sporty today. Are you doing exercise? Good evening, teacher. Hey, Danny, good evening. Hey, Jerixa. How you doing, Jerixa? Nice, teacher. All right. ¿Cómo sigue todo? Everything better? Ya mejor, gracias a Dios. Nice. Okay, I'm glad to hear that. Hey, Danny's. Hey, Brian. Hello there. Buenas. Yeah. Yeah, you're back. That's what I'm listening to. Ingrid, me imagino que todavía va de camino a su casa. Gracias por conectarse. Norberto, thank you so much for being there. Jackie, me alegra que su internet esté much better. I hope so. And y gracias por acompañarnos as well. Elizabeth, hello, Elizabeth. Provecho. Enjoy your dinner. Oh, you're at home, Ingrid. Ya llegó. Ingrid, no le escucho. Sí veo su micrófono abierto. Say hello. No, no le escucho. No sé si soy yo. ¿Logran escuchar a Ingrid? No, teacher. No. Intente desconectando los audífonos. Yo creo que sí me escucha. I think she listens to me. Intente desconectando el micrófono. No, creo que no tenemos audio. I mean, veo el micrófono abierto, pero no le escucho. I cannot listen to you. So puede ser algún falso con el micrófono, o podría ser el audio. It's not working, pero está en el teléfono, right? You are in your phone. Intente desconectar los audífonos y pruebe con el altavoz. No, I cannot hear you. Oh, okay. O si tiene como otro teléfono, tal vez puede ser el teléfono, you know, que la parte de audio is giving you some issues, right? Yeah, porque sí veo su audio activado, pero no, we cannot listen to you. So, tal vez intente con otro teléfono, you know, como pasándole datos or something like that. So it can be, you know, para que también podamos escucharla. Teacher, reiniciar la aplicación. Reiniciar Zoom. Ingrid, hay un menú. Si se fija en su Zoom, como en la última pestañita, hay algo que dice más. O dice ajustes, si no me equivoco. Entonces prueben ajustes, probablemente haya disminuido todo el volumen. O el micrófono esté cerrado. So, probably podría ser como una opción, you know. So, del teléfono le aparece como ajustes. So, puede intentar desde ahí. Puede que
por alguna razón se haya cerrado el micrófono. So, guys. Déjalo caer, Ingrid. Sorry? Que lo deje caer, le está diciendo. Que deje caer el teléfono. Como en la vieja escuela, y una con los televisores. No funciona. Que le dábamos un golpecito. ¿Quién dijo que funcionaba? What works? No deje caer. He golpeado el teléfono para que funcione y funciona. No. Pero lo barato. Lo barato, ¿no? Pero sí, sí he tenido ahí todos rotos, pero con golpecitos funcionan. No. Like, como los televisores antiguos, you know, que era un golpe y agarraba señal. But, también. También. Think, pero no es como algo viable, you know. No vaya a ser que tengamos a bad experience with it. Okay, guys. So creo que Ingrid va a intentar ahorita hacerlo. Yeah, let us know, please. No vaya a dejar caer el teléfono or anything. Okay, guys. So let me go over attendance. Vamos a revisar asistencia here. Veo que la mayoría está acá, así que muchas gracias por conectarse, everybody. Delmi Carranza, ya vi por ahí a Delmi. I saw her some seconds ago. Yes, teacher, I am here. All right, nice. Guys, no sé si ven mi background. No me gusta usarlos, pero Zoom le da la oportunidad de escoger como un background, como una foto de final. Así que si están en la computadora, you can do it, you know, if you feel more comfortable. And Brenda, no sé si ya nos acompaña. Voy a revisar en some seconds. Brian, por ahí escuché a Brian as well. I heard him. Danny, Anthony. Danny también estaba por ahí. Hi, teacher. Thank you very much, Danny. I got Danny's también. Ya veo. Yes. Thank you, Brian. Gracias por la confirmación. Daisy. I'm here. Thank you very much. Hello. Hey. Nice to see you. Gracias por acompañarnos. Giovanni. Fantastic. Uy, okay. So, hey, Giovanni. Natalie. También Natalie está por acá. Recomendándonos que dejen caer el teléfono. Okay. Well, Ingrid, yo sé que está ahí, but I know. Jackie, solo me regala confirmación verbal, please. Present, teacher. Thank you very much. Jesus, también Jesus was in the car. Present. Thank you very much, Jesus. Jocelyn, I saw Jocelyn super ready. I am here. Super early, thank you. Norbert. Present, teacher. Thank you very much. Marvin, is Marvin here? Marvin. No, todavía no. Marvin is not here. Okay. And Claribel, por ahí vi a Claribel some seconds ago. I am here, me. Yes. Thank hello, you very hello. Much. Hello. Moses, también vi a Moses early. Thank you very much. Yes, I see you now. I got René. René está por acá. Is René here? René, todavía no. He hasn't come. Sandra Abigail, Sandra Rodas. Por ahí veo a Sandra. Solo me regala confirmación, Sandra. Gracias. Thank you very much. Gracias por acompañarnos, Sandra. Nice to have you. Sandra Elizabeth también estaba por acá some seconds ago. Present, teacher. Thank you very much, Miss. And Jerixa. Present. Thank you very much. Okay, guys, so thanks a lot for your confirmation. Tenemos casi full attendance. Solo nos faltan, you know, some classmates, pero es como casi todos están acá. So thanks a lot for this very nice attendance. Okay, today is class number 14. Y pues la próxima semana terminamos el módulo, right? So, entonces estamos ya bien cortos, you know. Estamos súper bien con el tiempo, so we are going to practice today part of the topics that we have pending. So vamos a seguir con the topic that we started yesterday. Les comparto mi pantalla. Let me share my presentation with you.
Oh. Okay. So let me share this presentation. Hello. Hello. Ahora sí ya se la escucha. So I can listen to you now. Sí, teacher. Sí, ahora sí, miss. I can hear you now. Thank you. Gracias por hacer el troubleshooting. ¿Qué era, miss? Tuve que tirarlo así como dijo Dani. What? No, come on. Me imagino tuve que revolcarlo. No, a mí, come on. Pues bueno, lo importante es que funcionó. Con el martillo le di, pero funcionó. Te dije. Casi hecho pedacitos, pero it worked. Okay. So, Ay, Dani, te tengo en jabón. Okay, so no, pero sí, teacher, gracias por escuchar. Oh, no, okay. Gracias, chicos. Thanks a lot for your recommendations, you know. Espero que no haya terminado pedacitos el teléfono, but, you know, thanks a lot for that. Solamente lo reinicié, el teléfono. Ah, okay, qué interesante, you know, because pensé que no iba a funcionar. All right. So, today we will continue working with present continuous. Tenemos un par de vocabulario que vamos a revisar. So, we will be checking some of this vocabulary. And, of course, questions. Ayer vimos un par, pero ahora vamos a trabajar con preguntas de sí, no, and WH questions, right? So, allow me to share with you some vocabulary first para que nos, you know, we get familiar with these parts. So, tenemos algo de vocabulario que vamos a usar today. The first word that we have is IT, okay? So IT. If you are familiar with this, I don't have any engineer. Oh yes, but it's not your area. Okay, so IT es como el departamento de computación, okay? Whenever we are talking informática, exactly. Whenever we are talking about the IT department, son los encargados de todas las computadoras, ya servers, computers, programming, o los encargados de ver mantenimiento, like in your computers and something like that. So that is the IT department. Information technology, that's the one. Yeah. Then we have employer, okay. So can you help me with the second? ¿Qué es employer? What is the meaning of employer? I think it's easy. Employer? Patrón o empleador. El patrón, no, exacto. Your boss. Yes. Your boss. Yo prácticamente. Yo prácticamente. Okay. Well, no, the employer actually is your boss. Or the employer is the owner of the company, okay? Or the representative of the owner of the company. So that's the employer, el empleador, la persona que nos contrata, right? The employer. Then we have the next word that is launching. Any idea what is launch? No sé si alguna vez han visto this word, como en los videos, in music, in the rockets. So launching, is this new for you? Any volunteer? Launching and concert de escape, como revoltijo, algo así, como revoltijo, como un, no sé, probablemente en otro contexto, podría funcionar. Any other possibility, launching? Okay, for example, we can launch a project, okay. Like, cuando su compañía tiene un proyecto and they have been working on the project por algún tiempo and they say, okay, we will start the project tomorrow. We will launch the project. So launch es como, you know, como lanzar, okay, like darle a conocer el proyecto. So this is like launching. Also aplica para películas, ya aplica para videos, for music. Como cuando dice, oh, my favorite singer, Maluma, will launch, okay, a new song. So, no, you say. Entonces, this word launching es como salir a la luz, right? Like, dar a conocer. That's launching. Okay. Then we have the other word that is hand. Where is hand? Handing. Any idea where is hand?
So your hand, okay, that's possibility one. Pero también hand es una actividad, okay. Como cuando usted dice, oh, voy a entregar. I am going to hand in, okay. So entregar es hand in. That's one word that we have right there. Como entregar, como dar en la mano, right? So I have to hand a project. I have to hand some papers. And the last word, I think it's the easiest. It's stuff. What is the meaning of stuff? Como un equipo. Exactly. So stuff is people, personnel. Very good. The crew, the personnel, the staff, okay? So everybody who works with you, everybody who works in your company. And is part of your team. Exactly. Very nice job. So taking into account estas palabritas, these words, vamos a hacer un matching con los ejemplos que tenemos acá, okay? So we have in yellow the words que necesitamos completar with the words that you have on the left. So IT, employer, launching, hand, and staff, all right? So les voy a dar unos tres minutitos. I will give you like 3-4 minutes para que intentemos, you know, encontrar a dónde serían mejor esas palabras. Working with you. Sorry. Yes. ¿Qué dijo que quería decir launching? Yeah, es como dar a conocer, como salir a la luz. Como lanzar. Como lanzar, exacto. Pero no en el sentido de arrojar, de tirar algo, sino en el sentido de salir a la luz. Como en un video, you know, so van a sacar un proyecto, van a sacar una publicidad o algo así. Una promoción, un proyecto. ¿Qué más launch? What else do they launch? Yeah, most likely es con eso. Descuento. So es como dar a conocer. Yes, like launching the new system. Un nuevo sistema, yes, okay, exactly. Yes. Un nuevo software, you know, like Windows something. Exacto, es como salir. Eso es launching. IT. Ah, okay, let me write it down. ¿Tecnología o informática? Let me write it down, porque esos son como las abreviación. So this is information technology. Entonces, information technology viene siendo nuestro, ¿cuál era la palabra that you say, Danis? Informática. So es nuestro equipo de informática. Whenever, cuando usted llama a un técnico, you know, el técnico no pertenece a mantenimiento, el técnico pertenece al IT department. So el IT department se encarga de reparar computadoras, revisar software, detectar viruses, you know, o darle cualquier tipo de soporte técnico que usted necesite. Connection. So es como el soporte. That's your technical support. This is IT. Yes. Okay, guys, so please give me some verbal confirmation if you finished or if you need more time.
No yet. Okay, okay, no worries. I'll give you some more minutes so you can complete them. When you finish, please give me some verbal confirmation. Okay, thank you for your verbal confirmation. John. Thank you very much. Okay, guys, so let's try to complete the exercises together. So si ya terminaron, we can take a look at them. Y si no, pues igual podemos ir revisando little by little here. So number one, that is IT. ¿En cuál podemos utilizar IT? The department. Solving. Uses. Uses the slowly. Slowly. Okay, so the IT department solves issues slowly. Okay, any other possibility? ¿Tiene lo mismo? Do you have the same? Do you have something hello, different? Yes, hello, Claribel. No hello, sé hello. Si, tell me. Bueno, yo puse otra. DM. IT has the obligation, no sé cómo se dice esa palabra. Obligation mm-hmm. to pay back at you, no sé. Uy, le falta la N, sorry. Yeah, that's vacation. Okay, so the IT has the obligation to pay vacation. Okay, no sé, all right. Thank you so much for that. No se preocupe, ya vamos a revisar. We will check that in a second. But puede tener sentido. It can have sense, you know, it can make sense. Okay. So let's take a look at the following. Employer. Where can we use employer? The employer has the obligation to pay. Yeah. So the employer has the obligation to pay yes. vacation. Yes. Yes, teacher. Yes. Okay, teacher. Most of you have something similar. Okay, thank you, Sandra. Now let's take a look at the next one. Launching. Ya vamos a revisar, okay? We will check that in a moment. Launching. What about lunch? The office is launching. The office is launching. This week. Okay. So it's launching the project this week. All right. So I guess everybody has something similar. What about hand? What do you have in hand? Please hand the document on time. Hey, René. Hi there. No le había escuchado. All right. Yes. So please hand the documents on time. And the last, staff? All the members of the staff have to be solving this slowly. The staff department, okay. German. So let's take a look. Let's take a look at the answers, okay? Number one, IT. So the IT department, el departamento de informática. The IT department solves issues slowly. Issues son problemas, okay? So the IT department. Number two, employer. The employer has the obligation to pay for vacation. Yes. So nuestro empleador es quien nos paga, right? So they have the obligation to pay for that. Launching, very good. The office is launching. Exactly, that's nice. Then we have hand. So please hand the documents. Entregue, deliver. Okay. And the last one, I think it's easier. All the members of the staff have to be on time. Okay. So very good job. Si tienen algo diferente, it's okay. Probablemente por alguna letrita no podría estar ahí, you know.
because of the conjugation, but you did a very good job. So thanks for that. Because now, vamos a utilizar este vocabulario. You know, we will check this vocabulary for the following conversation we have right here. So, nuestro objetivo of today, it says, ask for and provide specific information about future events in the workplace. So vamos a hablar un poquito de futuro, okay? And we have this little conversation que está bastante cortita, you know? And let me have some volunteers reading this conversation. Let me see. Yeah, Rixa, I'm gonna have you. Oh, Natalie, thank you very much. So comenzamos con Natalie and Yarixa me puede ayudar con la parte de Luis, please. And Natalie me ayuda a leer la parte de Rita, please. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, where are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving. Arriving? Yes, arriving is good. Okay, they are arriving on Friday morning. Perfect. Thank you very much. Okay, so they are talking. Well, they are asking some questions. You can see this question of who are attending the annual conference. Where is it taking place? Okay. When are the materials arriving? Y tenemos esta palabra que es bastante tricky a veces de pronunciarla, right? Que es arriving. So, como cuando llega, right? We have arrive, yeah. Arriving, de llegada, right? So, arriving. Okay, and the person says, oh, they are arriving on Friday morning. So, I really like this conversation porque está bien cortita, but it's exactly what we need, you know, and what we normally do. So, eso es como el jefe. This is kind of a boss asking for specific things. For example, this is Rita, the new secretary, right? So está queriendo confirmar información específica, like de los eventos que tiene, right? The annual conference, the materials, okay, and things like those. So vamos a trabajar with something very similar today, all right? So for example, yo puedo cambiarle la parte de annual conference a eventos que suceden en su empresa. For example, I want to know who are attending the party, the company's party this year. Guys, el año pasado celebraron fiesta. Did you have a company's party? A yearly party? No. No. Because with coronavirus, creo que se suspendieron like parties, celebrations. ¿Alguien tuvo celebración de año? Birthdays. Uh-huh. Yeah. There were no birthdays. No, right? No, that's so sad. That's bad. Yes. Okay. Danny's tuvo fiesta. Did you have a party? Danny's todo lo tiene. 20 person? Yes. 20. Yeah. Okay. 20. Okay. No, pero I mean, la de la empresa, huh? The company's party. So 20, yeah. 20 people together, eso fue lo máximo. Yeah. Okay, yes. 20 people together. No, I mean, because last year fue como bien limitado everything because of the coronavirus, because it was at a stake. Okay, so, okay, pero podemos cambiar esto, like who are attending the company's party, who are attending the company's celebration. No sé si, for example, in the case of... No, todos tienen parties, I believe. ¿Qué otro evento grande tienen? What other event do you have? ¿Tienen proyectos? Do you have like a project? Yeah. Okay, so Danny has a project. Yes. Guys, what about the rest? Do you have anything?
Yerixa. Aquí va a caer una gran tormenta y está haciendo un gran viento. Se me van las señales por eso. Ah, ok. Oh, gracias. Pero qué genial, se va a ir todo el calor. Yeah. ¿No? It's been pretty hot. Está tronando y todo está bien feo. Ah, ok. Gracias por comentármelo, Miss. Yes, there are thunders. Okay. Well, Yerixa, ahora que la tenemos here, what about in the city hall? ¿Qué evento grande tienen recientemente? What event are you having? Hace poco celebramos el Día de la Mujer en la alcaldía. Okay. So Women's Day. Okay. Para Semana Santa vamos a ir a la playa. Esos son los eventos que tenemos. ¿No? Okay. So, what about May? ¿Hacen algo para el Día de la Madre? No. No, okay. So, primero de mayo tampoco, right? So, it's like a day off for most of us. So, but si tiene como otro evento, we can definitely use that to talk here about these events. Where is it taking place? I like this question. Decíamos ayer que where es donde. Okay, so where is it taking place? ¿A dónde va a ser? Okay, ¿a dónde se va a celebrar? So, where is it taking place? So, everybody, repitamos. Where is it taking place? Where is it taking place? Where is it taking place? Is it? Where is it taking place? Where is it taking is place? It? Where is it taking place? Is it? Exactly. Where is it? Yeah, so where is it taking place? ¿A dónde va a tomar lugar? ¿A dónde se va a llevar a cabo? Where is it taking place? Okay. And then they are just like talking about the IT staff is attending, pero en nuestro caso podemos modificarla a little bit, right? And then this is like a very specific for this conversation, pero vamos a crear la nuestra. We will be creating our own conversation. So I got some questions for you. Revisemos un poquito las WH que tenemos. Use a conversation above to help yourself. Ayúdenme a completarla. Number one, are the materials arriving? ¿Cuál es la pregunta? What is the question in number one? When? Excellent. When are the materials arriving? Yes. Number two, is attending the conference? What is the question? Who is attending the conference? ¿Quién lo está haciendo? Who is attending the conference? Oh. Number three. Where is the meeting taking place? ¿A dónde, right? ¿A dónde se va a llevar a cabo? Where is the meeting taking place? Okay, very nice. So here we have un par de preguntas. Okay, we got some questions that we are going to be completing antes de poder ir a practicar speaking. So we have here, tenemos como la estructura para que nos vayamos guiando, WH, be, and subject. En otras palabras, tenemos why is he, when is the new office, where is your boss. So, WH, better be, then the subject. Y luego tenemos el verbo, right, and ing, meeting, lunching, having. Okay, so why is he meeting the new people today? Como la pregunta fue why, mi respuesta va a ser because. Mm-hmm. When is the new office launching? It is launching on. Me pregunta when. So, ¿qué es lo que quiere saber? What does the person wanna know? We said yesterday that when es para el tiempo. ¿Cuándo? It is launching. Mm-hmm. On Monday, on Tuesday, in December, in September, in 2022. Yes, so necesito saber la fecha. And number three, where. Cuando escuchan where, ¿qué quieren saber? What do you wanna know? ¿Dónde? El lugar, exactly, the place. Yeah. Where is your boss having the annual meeting? Denme posibilidades que podría responder en esta. Where is your boss having the annual meeting? ¿A dónde podría ser una fiesta? Can you recommend us some places? The Cameron. The hotel. The Cameron, the hotel. The Cameron. Nunca he ido a The Cameron, you know? Okay, so The Cameron, the hotel, a mountain. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Otro lugar? Any other place that you recommend? Beach. Beach? The beach. Okay, the beach. That would be nice. Exactly. So son lugares. All of them are places. Now, intentemos completar lo que tenemos acá con los verbos that we have right here.
Number one says, what company are you working for? ¿Para qué empresa estás trabajando? Imagine, for example, creo que todos somos millennials. Everybody's here is millennial. ¿Quién es más? By the way, guys, ¿quién es el más joven del grupo? Who is the youngest? Hi, teacher. And that is hi. Danny, how old are you? 24. ¿Quién tiene menos? Yarixa, how old are you? 21. Yeah. 21. So I think you're the youngest. Okay. ¿Alguien tiene menos que Yarixa? Jesus, how old are you? Jesus is busy right now. ¿Quién más? Let me see. Claribel, how old are you? O solo dígame si es más o menos que Yarix. No, no importa, no me da pena decirlo. Okay. I am a Terry. Oh, okay, okay. Yes. Yeah, I think you're kind of the ones who look the youngest. Brian, I think you're in your 30s, but no está más joven que Yarixa. So I would say, yeah, Yarixa es como 20, senial. 20 year. So she is senial. She belongs to the other category. And el resto de nosotros somos millennials. I think all of us we are millennials. So the thing is this. Normally, cambiamos de empresa bien rápido. No sé si les pasa, but one of the characteristics is that pueden cambiar de empresa con bastante facilidad o simplemente cada 2-3 años, you know, en un periodo corto. So, what company are you working for? De hecho, se refiere a eso, you know. ¿Y ahora como para qué empresa trabajas? So, what company are you working for? All right. So, I think that makes a lot of sense. Or what company do you work for? También es aceptable. That is acceptable as well. What company are you working? What about the rest? Vamos a usar present continuous para completar estas oraciones. These questions, actually. These questions. Recordemos cuál es la estructura. WH. Y luego siempre voy a tener el verbo be. Ok, y el sujeto. Acá yo tengo he, she, your boss, the new secretary. Deben de tomarlos en cuenta para decidir cuál es la forma del verbo be. Sería am, is, or are. Y luego el verbo que tengan acá, le vamos a agregar algo bien especial que sería ing a todos los verbos, ¿ya? So, I'll give you some minutes para que intenten hacerlo por su propia cuenta. And please, si tienen dudas, questions, quieren confirmar algo, let me know para que lo podamos hacer juntos, right? We can do it together.
Let me know when you finish, please, para que podamos revisarlas together. Finish, Tisha. Thank you, Anna. Finished. Thank you very much. Teacher, le envié el mensaje de soporte técnico y no me dio respuesta de nada. No me contestó. ¿Por qué no me ha recibido el correo? No lo ha recibido nadie de su empresa. No. Cuando no lo envían es porque ya no aplica uno para el segundo, para el tercero. No, tendrían que igual habérselo enviado. Deme un segundo. Ya pasó la fecha de inscripción. Pues ayer a los compañeros les habían dicho que todavía tenían tiempo. Honestamente no manejo los tiempos de ellos, pero ahorita les escribo. ¿Cuál es el nombre de su empresa, Dani? Grupo Plamen. Teacher, yo le hablé, bueno, yo le escribí. How do you spell that? Yo le escribí a un licenciado, que me ha ido el nombre, que es con Oscar Rodríguez. No sé si lo suena. Ah, el compañero de soporte. Le escribí porque él me dijo de que todavía no le ha mandado ayer, todavía me dijo que no le habían mandado los datos. Yo hablé a Recursos Humanos y ahora confirmé. Me dijo que sí, ahora no sé si ahora o ayer se los habían enviado. O sea, todavía creo que están recibiendo. Okay. Entonces sí, probablemente todavía están como en el proceso de envío, ¿verdad? So, esperemos hasta quizás mañana, Dani, para que les puedan confirmar. Y, bueno. Y si no, puede hacer una llamadita. Ah, basta, bien. Ya le voy a buscar. Okay. Creo que el compañero igual escribió en el grupo su número de teléfono, pero no lo encuentro. So, si lo tienen por ahí, that would be nice. Ah, ya lo encontré. Me dice, how do you spell your company? P-L-E-M-E-L. Glemel. Plemel. Oh, P. Ajá, P, Plemel. Permítame. Yarik sigue en su empresa. Hola. ¿A ustedes ya se los habían enviado? Lo de la inscripción. La verdad, teacher, no averigüe ahora, no me quedó lugar. Ah, ok. Sí, para preguntarle al compañero si ya se los habían enviado. Vale, si no, cualquier cosa, let us know, please. Nos avisa. Para estar pendiente. Ok, guys, so revisemos juntos. Let's take a look at what we have. Ok, so la primera dice, what company are you working for? Number two, how? ¿Qué tienen en la segunda? What do you have in number two? How is she... How is she dividing the groups? Very good. How is he dividing the groups? How is she dividing the groups? They are good. Number three, when? Is she handing the checks? Perfect. When is she handing the checks? ¿Cuándo va a entregarlos? Okay. When is she handing the checks? Next one, number four, which factory? Which factory? Is produced. Which
Which factory is your boss visiting this month? Very good. Which factory is your boss visiting this month? Exactly. Como si su empresa tiene como muchas branches, muchas sucursales. So which factory is your boss visiting this month? Very good. And number five, why? Why is the new secretary? Exactly. Why is the new secretary working the next Saturday? Mm-hmm. All right, very good. Now, listen up. There is a point here that is very important. And this point is related to the answers. Por ejemplo, in number four, which factory is your boss visiting this month? Imagínense que mi jefe no tiene otra factory. Okay, y yo digo, no, si él no va a visitar ninguna factory, okay. Entonces yo también puedo expresar mis ideas in negative. O si le pregunto, what company are you working for? Yo le puedo decir, no, pero es que yo no estoy trabajando este mes, okay. So how do I do that? Very easy. ¿Cómo hacemos ideas negativas? ¿Cómo puedo responder de forma negativa? For example, which factory is your boss visiting this month, all right? Pero yo quiero decir que no va a visitar ninguna, okay? So, él no va a visitar ninguna factory o él no tiene otra factory. So, ¿cómo le digo no? Él no va a visitar ninguna. So, vamos a hacer la idea. Mm-hmm. Tell me. He didn't. Mm-hmm. He is invisited. Mm-hmm. Puedo agregar any para decir como ninguna. Mm-hmm. So, no, my boss isn't visiting any factory. Exactly. There we go. Entonces, lo único que vamos a hacer para hacerlo negativo es el verbo to be en negativo. Y eso es todo. Super easy. Por ejemplo, imagine I come and I ask you, hey guys, when are you coming to my house? Imagínense que estamos hablando con nuestros amigos. Uy, to my house. And I ask this question, hey, when are you coming to my house? And you say, no, hombre, sí, yo no te voy a ir a visitar, ¿ok? So, ¿cómo le digo? No, yo no te voy a visitar. O no te voy a visitar este año. O no voy a ir a tu casa este año. Give me some no, I am not coming no, not. To this year. I am not? Coming this year. Coming the... Okay, hay algo, yeah, exactly, go. Hay algo bien importante con ese verbo. Coming, yo les digo coming porque yo estoy acá en mi casa, pero ustedes vendrían, entonces su acción going. Es diferente. Exactly, going. I am not going to your house, okay? No, I'm not visiting your place, okay? Or imagine that you live in another country, okay? You live in a different country, USA, Canada, UK, France, Japan, etc. And I ask you, hey, when are you coming to El Salvador? And you say like... I am not I'm not going to El Salvador this year. Maybe next year because of coronavirus. Exactly. So that is the difference. Les digo coming porque yo ya estoy acá. But in your case sería, si están en otro lugar, I'm not going to El Salvador this year, okay? O no estoy planeando. Yes, miss? Yo así con lo pateado habría dicho, no, I don't go to, es, no sé si está equivocado o es otra forma de decirlo. Ok, esa es una pregunta bien importante and I will tell you why. Hay una breve diferencia entre I am not going y entre I don't go. Cuando usted dice I don't go, me está diciendo que usted simplemente no va. Usted no viaja a El Salvador, ok. Y en cambio, I'm not going es como, oh, yo no voy a viajar. Eso no es como que me está hablando de una rutina. No es que me esté diciendo definitivamente yo no voy ahí, a mí no me gusta that place,
sino no voy a ir, you know. Y me puede expresar en qué momento. So, this is the brief difference, la pequeña, you know, la frágil diferencia entre los dos tiempos y por qué es importante la gramática. When you say, for example, there is a place, okay. Le voy a cambiar. Going to. Okay, let me give you one example. Yo no conozco muchos lugares, pero escuché una vez de Charlie Boy. Okay. No sé si se escribe así. I believe it's like this. Guys, ¿alguien ha escuchado de Charlie Boy? I see René saying yes. No. No. Okay. No, no, yes. No. Nobody? No. Only René, imagine. Okay. So, I come to this place, okay, and the place is like a bar or something like that. I don't know. René, explain this to me, please. No, yo también he escuchado, nada más. Oh, yeah, sure. No, but, okay, once escuché este lugar, okay? So, when are we going to Charlie Boy? Pero viene René y me dice, uy, no, yo no voy a esos lugares, ¿ok? Entonces, ahí viene el presente simple. Es como un bar, creo. No sé, honestamente nunca he ido. Solo he escuchado. So, I don't go to that place. Es pizzería. ¿Una pizzería? Yeah. I don't know. I think it's like a bar. Yeah. But, okay. Pero imagínense que René es bien conservador, you know, and he tells me something like, no, teacher, I don't go to that place. I don't go to those places. Okay. Es como él nunca lo hace. Él no va. He doesn't go. Okay. Pero si René viene y me dice, teacher, I'm not going to that place. So, no es que me está diciendo que él nunca va. Simplemente que probablemente no puede. Okay. I'm not going to that. Imagine that I say, when are we going to Charlie Boy, and he's like, or even le puedo preguntar, okay? No, let's leave it like this. So he's just like, I'm not going to that place. So la diferencia, o lo que quiere decir, es un poquito diferente. I don't go, es que yo nunca lo hago, que a mí no me gusta ese lugar, y simplemente esos lugares, I don't go. Y la otra, I'm not going, es que por esta vez me van a excusar, pero no voy a ir, no puedo ir. Because I don't have money, because I don't have time, etc. So, no sé si Natalie le responde la pregunta o la enchivolo un poquito más. Yes, I understand. Okay, so that's it. Yes, I have a question. Yes, Claribel, tell me. Solo porque tengo como una duda. Dígame. Pero no sé si yo estoy confundida. No aunque worries. Aunque yo no utilice el auxiliar tú, yo puedo responder así esa pregunta de WH question con verbo to be diciendo I don't go, aunque no use el auxiliar en la pregunta, ¿puedo responder así? Si me da más explicación, sí. Lo que no se puede es no, I don't. Uh-huh. Le escribo acá. Cortita, no se puede. Le escribo acá. When are we going to Charlie Boy? No, I don't. Eso no tendría sentido. This doesn't make sense. Okay. Porque primero, mi pregunta fue ¿cuándo? Ok. Y si usted me dice, no, yo no, es como, ¿qué verdad? ¿Y qué quiere decir? Es como, y entonces, ¿verdad? Explícame, ajá, ¿qué quiere decir? Okay. Porque me está pidiendo la fecha, me está pidiendo when. Entonces, usted sí me puede contestar como, oh, never, my friend, ok. O me puede responder con cualquier otra cosa que implica algo. When are we going to Charlie Boy? Oh, someday. Como algún día, ¿verdad? Oh, someday we will go, ¿ok? O next month, next year. Pero lo que no puede responderme es, no, I don't. Porque no tendría ningún sentido la respuesta, porque me está diciendo no. Pero mi pregunta fue, ¿cuándo? No sé si, I mean, I can make sense of that. Cuando usted le pregunta, por ejemplo, hey, ¿cuántos años tienes? Usted no le dice, no. O sí, ¿ok? Because me quiero saber algo más, quiero saber detalles. Entonces usted le puede decir, uy, no, yo no te puedo decir eso, ¿ok? O eso es una pregunta inadecuada. I mean, puede responder con cualquier cosa, pero no con sí o no. You know what I mean? Okay, thank you very much. So, this is why, las de yes no question
son bien cerraditas y acá me puede responder de cualquier forma, you know, pero siempre dándome una respuesta acorde a la pregunta, you know. This is why se llaman WH, porque piden más información. So, okay. Guys, negative. Hablamos de negative sentences here, okay? Imagine. Hola, Miss. Oh, okay. Creo que no era conmigo. So, imagine, guys. Venimos ahora a las yes/no question. Imagine I ask you, are you visiting your family this weekend? Are you visiting the family this weekend? Esta es una pregunta de sí o no. Yes, pero no yes I yes. do, porque no lo lleva. Sería yes, I am. Yeah. O si fuera negativa, no, I am not. Entonces no. Ahora cambia, ya no es con el do, es con el am. So, are you visiting your family this weekend? Yeah. Yeah. Yes, I am. Mm-hmm. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Are you? Not. You're not. Okay. Are you going to the beach this weekend? Are you going to the beach this weekend? Yeah. Yes. Yes. Oh, I am not. Probably. Yes. Yeah. Probably. Okay. No, I am not. No, you're no, not. Not. Okay. Are you working this Saturday? Yes, I am. Yes, I am. Always. Okay. No, I am not. You're not. Are you washing your clothes tomorrow? Yes, I am. Yes, I am. Yes. You're not. Okay. Are you going? No, voy a escribir eso. I'm gonna write it down. Are you going out? Are you going out with your friends on the weekend? Are you going out with your friends on Saturday or Sunday? Are you yes, going out? I nice. I am not. Yes, I am. You're not. No, I am not. No, I'm not. You're not. No, I am not. You're not. Are you staying in your house? Are you staying? Yes, I am. Are you staying in your house? Yes, yes. I am. Yes, you are. Okay, so if you pay attention. Teacher. Yes, miss, tell me. Y si yo digo, vaya, todos están respondiendo, no, no, yo no, 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 I'm not. No, ¿cómo es? ¿Sí? Yes, I no, am. I am, no, I'm not. Tell me, no, tell I'm me. Not. Entonces yo digo, no, pues yo sí. O yo sí, no sé. Como algo opuesto. Ajá. Okay, sabiendo que los demás respondieron así. Mm-hmm. Okay, for example, voy a dejarle esta última. Okay, we have this one. Are you staying in your house? Imagínense que todos dicen yes, I am staying in my house. Yes, I am. Dejémoslo así. Yes, I am staying in my house. Yes, I am. Pero usted viene y dice, oh, pero yo no, yo voy a salir. Okay, so solamente le agregamos el but. Y el resto es como la respuesta opuesta a lo que dijeron los demás, you know. So, si dijeron, yes, I am, oh, but I am not, okay, pero yo no. Eso sería, pero el yo no. Uh-huh. O si acá es como, oh, no, I am not. Are you staying in your house? No, I am not. I'm not. I am going to the beach, I am traveling, I am visiting my family, etc. Y usted viene y dice, oh, pero yo sí. Ok. Oh, but I am. Entonces, solamente es la respuesta opuesta. So, this is the correct way to answer that. Mm-hmm. So, no, I'm not. Oh, but I am. So, es lo opuesto. Thank you. Mm-hmm. You are welcome. Any other question, guys? Teacher. Yes, miss. Y ahí no es necesario decir como, but I am, yes, como, pero yo sí. No, miss. I know. Porque en español sería como, pero yo sí. Ajá, y a veces sentimos la necesidad de agregarle algo. Pero no. Si usted me dice la forma opuesta
ya es la respuesta. Ya es, implica, ¿ok? Que usted me está diciendo, okay, pero yo sí. Mm-hmm. O pero yo no. Okay. So, but I am not. Mm-hmm. So, vivimos en una sociedad. Pues ahí a verme con quién esté el teléfono. Guys, alguien creo que se le quedó abierto el micrófono. So, okay. So, imagine the question is, hey guys, are you having pupusas tomorrow? Okay. So, are you having pupusas tomorrow? O puede ser incluso solo una aseveración. Hey guys, tomorrow is Friday. I'm having pupusas. Y usted me dice, pero yo no. Es lo mismo. But, okay. But mm-hmm. I am, okay. But I am not. Mm-hmm. So si okay, yo les digo algo como, hey, I am, tomorrow is Friday and I am having pupusas. So usted me puede decir, oh, pero yo no, yo estoy a dieta. Oh, but I'm not. I'm on a diet, okay? But I'm not. This is the idea. Mm-hmm. Yes, Natalie? ¿Cómo traduce, are you having pupusas? O sea, having. Uh-huh. Para comer, you know, podemos utilizar la palabra have. Uh-huh. Para have breakfast, have lunch, have dinner. Cuando sea comer, podemos utilizar eating o podemos utilizar having. Lo más común, de hecho, en vez de eating, es la palabra having. Del have, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Como cuando usted dice, okay, tomo sopa. So, no es como I eat soup, sino I am, I have soup. Having soup. I have do dinner, I have lunch, yes. Entonces usamos el have. Thank you. You are welcome. Any other question? Questions, guys, I like it. Ask questions, please. No se queden con la duda. So, si no tienen preguntas, it's our time to practice. Guys, ayúdenme creando 5 preguntitas más similares a las que tenemos acá. Are you having pupusas tomorrow? Preguntas que sean sí o no, yes or no. Are you traveling on Holy Week? Okay, are you visiting your family? Are you celebrating your birthday? Are you moving to a new job? Are you getting... Are you going to the beach on Sunday? Mm-hmm. A new job soon, exactly. So, escribamos 5 preguntitas. Write your own questions. 5 preguntas utilizando this form. Present continuous, please. Tienen 4 minutitos. Let's do it. Hola, Miss. Tengo una pregunta. Claro, dígame. Of course. Go ahead. Que no, how, o sea, no, la parte no la entendí. How, que no es del verbo tener. Okay, yeah. What happens? I gotcha. Lo que sucede es esto mismo. Hay muchas palabras que lo más adecuado es no traducirlas, porque al momento de traducirlas, nosotros nos enchivolamos, you know? And, porque es como bien literal la forma como lo analizamos. Entonces, el verbo have es uno de esos verbos confusos. But, en teoría, lo vamos a utilizar para comida, ¿ok? Si es tener, es como yo tengo esto, pero también yo lo puedo utilizar para decir yo como esto, ¿ok? Por ejemplo, usted puede decir eat breakfast, eat lunch, eat dinner, etc. Pero esta no es la forma más común, digamos, you know? In American English, lo más común es decir I have breakfast. Entonces el eat y el have vienen funcionando de igual forma, significan lo mismo, ¿ok? So cuando usted dice, por ejemplo, I have breakfast, I have lunch, I have dinner. Oh, ¿qué vas a comer today? I'm having a hamburger. So I am having a hamburger. De hecho es eso, yo voy a comer una hamburguesa, ¿ya? Uy, hamburger. Puedo leer a ese a lo indio, como decimos, al buen salvadoreño, a lo guanaco. Y ahí puedo leer, yo voy a tener, exactly. But no lo traduzca, you know, the activity, you know, or como el primer pensamiento, number one, es no lo traduzca, solamente tómelo de esta forma. I have breakfast es lo mismo que I eat breakfast. Entonces, en este contexto, eat
You know, es lo mismo. It is the same as have. En ese contexto. So, son lo que le llamamos sinónimos, you know, verbos sinónimos. So, no lo traduzca porque se va a enchivolar, you know, puede ser un poquito más confusing. Cuando usted hable de comida, usted puede utilizar it o también puede utilizar have. I mean, ese es el azar, pero yo lo hubiera leído así normalmente sin saber nada, o sea, yo así lo hubiera leído. Como tener. Uh-huh. I know. Y por eso es que a veces el traductor, you know, puede ser un poquito confuso también. So, esa es la idea. It and have en este contexto son lo mismo. Jocelyn, perdón, creo que tenía una pregunta as well. No, solo comentarles que sí. Problema también de que siempre intento traducir todo y por eso es la gran confusión. That happens. I mean, es un proceso normal. De, queremos comprender qué es lo que quiere decir, right? Y de cierta forma, a veces lo agarramos así literal. Pero van a encontrar varios verbos que cambian un poquito. Si ya se encontraron con el verbo get, se van a enterar que get tiene 15 significados diferentes, okay? Y todo depende del contexto. Entonces, no traduzcamos, sino es como comprendamos qué es lo que quiere decir. That's the point. Mm-hmm. So, pero esta parte de have es un poco más clara. Is it a little better? Yes, teacher. ¿Un poco mejor? Very clear. Hay que tomarlo como lectura comprensiva, no como lectura traducida. De hecho, that would be nice. Yeah. So, si yo quiero decir, estoy tomándome una sopa, okay. So, I'm having soup. Eso es todo. Yo vea la palabra de la comida, o sea, obviamente voy a entender que. Usted infiere, exacto. Comprenderlo y no traducir. Exacto. Cuando usted ve, es como, I'm having, no tiene sentido, yo tengo unas. Ah, quizás me le está comiendo, se le está comiendo. Exactly. So, esa es la idea. Uh-huh. Natalie, no sé si la mano le quedó arriba o you got a question. No, yo solo comentar de que sí. Cuando hice la pregunta, yo en realidad no la traduje, sino que me pareció extraño el lugar donde estaba. Y me imaginé que era un uso, por eso pregunté el por qué, ¿verdad? Y lo de having. Ajá, por eso es que, bueno, dije yo, está ahí por algo, quiero saber. Qué raro, pero, está ahí. Pero, ajá, pero sí le di el sentido en inglés, pero porque así lo he usado siempre. Uh-huh. Y ahora es nuevo verlo que se usa así. Ok, yes, yes. De hecho, later on, también have tiene otro uso, you know. But no les quiero hacer un spoiler, porque lo van a ver más adelante, exactly. Pero en ese contexto, con comida, you know, y cuando lo vean así, estamos hablando de comer. Okay, we are talking about eating. Mm-hmm. So that's very important to identify. No lo voy a repetir. No, miss, no. I'm leaving this for you to take notes. I like it, guys. Me gusta cuando preguntan, because, I mean, it's super better. Y si alguien tiene como la misma duda, acá la clarificamos, you know. So, thanks for asking. Si yo digo, si yo pregunto, yo quiero decir eso. Si if yo I pregunto, ask. ¿Cómo? If I ask. Ask. Okay. Uh-huh. If I ask, are you having tea today? ¿Es correcto? Let me write it down because I think I didn't get one word. Are you having tea or tia? How do you spell that? T-E-A. T-E-A. Like tea? Sí, are you tea. Having tea? Tea. Sí, uh-huh. Yes. Yeah, that's okay. So I guess you're talking about like today, right? Si va a tomar té. Are you having tea? Are you having coffee tomorrow? Yes, I mean, your questions are very good. Exactly, so this is the way. So, are you having coffee tomorrow? Yeah, that's okay. Okay, no importa el tipo de alimento. So, I'm having, de hecho puede decir, voy a tomarme una taza de café. I'm having a cup of tea. Or I'm drinking, lo cual es lo mismo. Mm-hmm. Do you having a candy today? Are you having a candy? Candy. C-A-N-D-Y. Mm-hmm. Yes. Are you having some candy? Oh, okay. Yes. Norberto, tell me.
Teacher, igual tengo una confusión ahí con are you. Dígame. Are you, porque usted dice voy a comer, ¿verdad? Puse mañana. Entonces, y are you, de igual manera, traduciéndolo, no eres tú, ¿verdad? Sí, sí, por eso les comentaba. Al traducirlo, nos vamos a dar una enchivolada, you know, like super, super big. So try not to translate it. Intenten no traducirlo de forma literal, sino más bien entender qué es lo que me está preguntando, cuál es el significado de toda la oración, de toda la pregunta. So, teacher, si ustedes en cuanto escuchan, a la respuesta. Dígame. No, no, luego se lo pregunto. Ok, so, solo déjeme terminar con Norberto, and I'm coming with you. So, esta parte de are you having pupusas tomorrow, no traduzco el are you, I know what you mean. So, esto combinadito es como vas a, ok, vas a comer. Are you traveling, vas a viajar. Are you getting a new job, vas a cambiarte de empleo, vas a obtener un nuevo empleo. Are you having coffee, vas a tomar café. Entonces, pretty much, la idea cambia totalmente, so... No traduzca el pedacito, you know, sino como toda la oración. ¿Qué es lo que quiere decir y a qué se refiere? Estamos hablando de futuro. O sea, todas son de futuro. ¿No sé si un poco mejor? Sí, ya. Ok, si no, dígame, sin pena. No, let me know. Brian, dígame, tell me. Quería aclarar en cuanto a las respuestas cuando usamos el Brian. Tell me, Brian. Quería aclarar la respuesta, es como que me quedara en claro qué significaba el what I am. Oh, no, eso fue solamente un comercial. Cuando queremos dar una respuesta, cuando estamos interactuando con alguien y queremos dar una respuesta que sea lo opuesto que usted ya me expresó. Ya, yeah, pero para no confundirlo, si queremos dar una respuesta cortita de esto, es solamente yes, I am. Yes, I am. Si es positiva, ok, sí lo va a hacer. O respuesta negativa, no, I am not. Y eso es todo. So, yes, I am. Or no, I am not. El otro fue solo un comercial. So, but no worries. Okay. Porque si no lo voy a confundir más. Yeah. So, si quieren dar la respuesta. Naturalmente nosotros tratamos de como de ir traduciendo todo a nuestro idioma. Pero es un proceso normal. That's a very normal process, you know. Hasta que uno empieza a utilizarlo, we realize, exacto, cuando empieza a comprender, ah, me preguntó esto, pero quiere decir esto. Y uno ya empieza como a desarrollar esa cuestión de comprender sin traducir, you know. Pero of course, puede tomar algún tiempo, así que no worries. Está bien que lo hagamos, pero tampoco que dependamos de la traducción, ¿verdad? Literal. Y eso es así, teacher. Por ejemplo, me dice una compañera, es que si estás tratando ahorita de estudiar o de aprender, y tú todo lo querés ir traduciendo, no lo vas a entender nunca. Pero tenés que entenderlo antes. Lo que pasa es que puede haber en algún momento un bloqueo, so, se van a bloquear que quieren comprender palabra por palabra, you know? Y si no, podemos sentir frustración que no entendí esta palabra, no sé qué quiere decir. Entonces, lo más adecuado es comprender la idea, you know? Si le pregunto, are you having pupusas tomorrow? Pues literalmente es una cosa, pero como ya escuché que are you having es para futuro, me está preguntando en futuro si voy a comer pupusas. Ajá, eso es la idea. Try to get the main picture. Yes, pero sí es un proceso normal, you know, and that's why. Okay, no es recomendable depender de Google Translator or translate every word. Pero es normal, and es bastante difícil at the beginning evitarlo. Gracias. So you're fine. Pero cuando no tenemos ni idea de lo que está dando referencia, por ejemplo, no tenemos ni idea de una sola palabra para tener una referencia, entonces, ¿cómo se haría en ese caso? Traducimos la palabra, pero no la oración completa, no el párrafo completo. Por ejemplo, digamos que here no entiendo la palabra holy, yo no sé qué significa, es nada para mí, pero no voy a escribir todo esto en el traductor, sino solamente voy a seleccionar esta palabra holy, busco qué es, y es como
me hago la idea ya con el significado de la palabra. That's okay, that's good, porque nos ayuda con vocabulario. Pero normalmente... No, 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 a mí es lo mismo que ustedes están haciendo, pero algunas veces hacemos como esto. Yo no entiendo toda la palabra, copio toda la palabra, la traduzco y entendí toda la oración, qué significa. So, esto es como una de las, prácticas que poquito a poco vamos a ir erradicando, right? Para que ustedes sean más independientes as well. Chicos, tenemos las 5. Do we have the 5 questions? ¿Todavía están en proceso? Tell me, ¿cómo van? Yes, it's all done. Okay, yes. You got them. Thank you very much. Okay, very good, very good. So, podemos ahora practicar short answers. Yes, I am. No, I'm not. Y si pueden dar respuestas un poco más largas, you are good. Vamos a usar siempre present continuous para responderlas. So, allow me some minutes. Let me go ahead. Los voy a invitar a que vayamos a practicar. And ya los voy a ir a visitar también. So, allow me one second here. Deme un segundito. Give me just a second. And, okay, and there we go. So everybody, let's go there, listen to your classmates, and please participate. So, go, 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 you got 10 minutes. Now are 21 at night? Are you taking shower this night? At night, I aren't taking a shower. Okay. I'm not taking a shower at night. Okay. Yes. Excuse? Nothing. Hello? Okay. Okay. Is your father cooking this week? Hey, yes, I am. No. Is your father cooking this week? No, he. Can you listen? No, he, sería. No, he. Are your father cooking? No, he's not. No, he is. This week. Esta semana. No, fin de semana. Week this... o la siguiente semana. Is your father cooking this week? This week. Esta semana. Esta semana sería. Is your father cooking? Y yo sobreentendería que tendría que ser a futuro. Yes, this week. Es como esta, lo que está ocurriendo. Ah, pero como no lo estoy viendo en presente. Ok, entonces, ¿is your father cooking the next week? No, he isn't. Because my father... I'm sorry. I'm going to jump in. So you can say he's worried. So he passed away. So he passed away. Ya él falleció. So he passed away. Yo escribo eso. He passed. Away. He passed away. Ajá, so él falleció. He passed away. Okay. ¿Estará bien estructurada mi pregunta, teacher, cuando yo digo, is your father cooking this week? Yeah, that's good.
A pesar que es como para futuro, esta semana no ha terminado, nos faltan 3 días. Entonces todavía aplica, so we can still use it. So, yeah. That's okay, that's good. Okay, la respuesta sería no, no, he isn't. ¿Verdad? Mm-hmm. Oh, yes, he's. Yeah, so yes, he is or no, he isn't. Exactly. I have other question. Is your sister attending meeting this month? No, he isn't. No. Can you repeat? No. Is your sister attending meeting this month? I don't have sister. Your... Ah, okay. René, mi pregunta es, is your sister attending meeting this month? No, he isn't, because it's my brother. He isn't attending any person this month. All right. Talking about your brother, where is your brother? I don't know. Lo único que sé que lo vi en la mañana en el trabajo. Ah, ok. Sí, yo le mandé un mensaje, pero no le había caído. Ok. All right. Ok. Do you have a question, Tim? Maybe from Monday to Friday? I don't listen you. Can you repeat me? Are you driving from Monday to Friday? No, I'm not. Okay. Miriam es la otra que estaba aquí. Yaritza. Are you getting a new job? ¿Y yo voy? Yes. Nuevo trabajo. Ah, yes, I am. También la pregunta anterior, yes, I am. ¿Maneja todos los días? Sí, para mi trabajo. Va. Y me falta inglés. Hola, perdón. Ingrid, are you having a snack right now? Repítemela porque no sé si entendí mal. No voy a contestar algo que no es. Entendí. Es que te entendí otra cosa, pero repíteme. Are you having a snack Snack. No, I'm not. I'm not having a snack. I am on a diet. Hey, teacher. I'm having pizza. Oh, enjoy. That's super cool. Enjoy it. Thanks. Are you having dinner right now? No. Oh, okay. Jocelyn, tú haces que, que mi solitaria se espante ahorita. Teacher. Sorry. Se despierta mi solitaria viéndote comer. Teacher, what do you say? Fondo. ¿Fondo de qué? For example, su fondo, su imagen, lo detrás. Ah, the background. Background. Yeah, that's a background. Her background is her cool. I actually, son los que trae Zoom. So what I did, es que ustedes están en el teléfono, so you cannot place any. Guys, ¿alguien está en la computadora? Is anybody in the computer? No.
Okay, so in the computer, you can select your virtual one, pero es que hay unos raritos. So I got this one, for example, but I don't like it. It's so dark, you know. So puedes coger su fondo. You can select your virtual background. Solo que le corta pedazos de... De cabeza. Yeah. Yeah, lo que pasa es que la luz está de frente, entonces I believe... Por eso es que no sale, you know, completely. So, de repente, cabal, donde pega la luz se corta. But it's cool. I like it a lot. So, I'm going to choose some. Y creo que todos están en el teléfono. Pero yo creo que yeah. también pueden. I think you can do it. Probar el teléfono, I'm not sure. Okay, guys, sorry to interrupt. You can continue. Okay. Dale, me pregunta. Ingrid, are you watching the movie in weekend? Oh yes, two, three movies. I always, yes, I am always. Okay, and free. In free time. So, sir? On free? In free time. No. In free time. Soccer? Ah, yeah. On free? Or car play? Free fire. De ahí tenemos una partida pendiente. Ok. Next question. Oh, no, Jacqueline, ay, no va a jugar. ¿Cómo escuché? Are you learning to cook? Are you learning to cook? Yes, I am. Yes, I like you. Right? It's very interesting. Interesting. Sorry to interrupt. I like it. I like it. No, I like it. Yes, I like it. Solo para evitar cualquier confusión, right? Yeah, I like it. Yeah. I like it. I like it. Yes, I like it. Wow. Incorrect means I like you. No. I'm sorry. Yeah. Can you repeat? Okay, incorrect means I like it. No, I like it. Yeah, so yeah. I like it. Yeah. Uh-huh. You can just say I like it. Because I like you puede traerle problemas. Problem. Yeah. Because, teacher. ¿Cómo me gustas tú? ¿Por qué dice? It can cause you trouble. Porque literalmente le dice, me gustas. Ajá. Yes. So es como si usted le dice, ok, do you like soccer? Yes, I like you. Entonces ya no se refiere al soccer, sino se refiere a la persona que le preguntó. Entonces, ajá, oh, that's good. Puede ser no, como... No, Dani. Yes, I like it, Dani. Entonces no. Le puede causar problemas. Yes. Yes. Ok. Thanks, teacher. You're welcome. Vaya, Dani, ya Miss, yes. Miss Julia. Hello, what is your question? Eso es como un comercial de lo que voy a preguntar. Dígame. ¿Cuál es la diferencia de utilizar la palabra food o meat? Food o meat. ¿En qué ¿Puedo sentido? Utilizarlo en la misma? Como significa como comida, ¿verdad?
pero como hay un momento específico, como en qué momento tengo que utilizar put o miss. Permítame, se las escribo, pues no sé si son estas. Me dice food, como esta, food, y meat, esta, meat. No, M-E-E-T. Ah, meal. ¿O cuál? Espérame, espérame, espérame. M-E-E-T. No, creo que hemos confundido. ¿Esta, meat? Oh, creo que no, meal, la otra, sí, sí, tiene razón. Con la L, meal. Yes. Ok, food es toda la comida. Vegetales, cosas buenas, cosas malas, so everything that's food. Meal son los tiempos de la comida. Entonces, cuando usted dice enjoy your meal, se refiere a como a su tiempo de comida. Usted puede decir, por ejemplo, para el desayuno, no decir desayuno, sino decir meal. I'm going to have my meal. Para el almuerzo, I'm going to have my meal. Entonces, meal es como la palabra que sustituye al tiempo de comida, pero no se refiere a toda la comida, solo es como eso, ¿verdad? El momento. El food es todo. Tenía duda por eso. Ajá, cuando se dice voy a comprar comida, I'm going to buy food. I'm going to buy some food. Pero meal ya es el momento de comérselo, ¿verdad? De su tiempo de comida, lo que usted va a disfrutar en el desayuno, en el almuerzo o la cena. Yes. Entonces, esa es. Thank you, Mil. You're welcome. Chicos, ¿cómo van con las preguntas? How are you doing with the questions? Okay, my verbo. My verbo no hacen falta, no sé. Yeah, de hecho, day by day, no, día a día, day by day, intentamos agregar como una palabra nueva, you know, pero tampoco les podemos dar una lista porque no sería funcional. Que se aprendan 50 palabras de una sola vez, si no las van a utilizar. Así que, day by day. But yes, I understand. Day by day. Guys, tienen un minutito, you got a minute. Así que si tienen más preguntas, go for them. Okay. Hi, Elizabeth. Hello. Hello, Miss. La extrañamos. Ay, teacher. Perdón que no pude estar en la sala, pero es que me siento mal de salud ahorita. Ah. Solo he estado escuchando. A mí me van a operar el 13 del siguiente mes. Wow. Tengo cálculos en la vesícula, entonces Se siente mal ahorita. Ajá. Que cuánto lamento escucharlo, Miss, pero gracias por acompañarnos y por estar escuchando también. So, espero que se pueda sentir mejor. Me imagino que ni medicina ni nada, right? Fíjese de que a veces me dan medicina, pero solo para el dolor de colon o cosas así, pero a veces no me mejora. Así es que le iba a escribir, pero Estaba interesante lo que estaban hablando. No se preocupe, igual siempre escríbame cuando es así. No, le agradezco enormemente que esté con nosotros. Nosotros estábamos hablando de otras medicinas, ¿le podemos ayudar? ¿What? No, perdón, no sé de qué están hablando, me imagino que tiene algún problema. Solo era un chiste para el grupo. Es que estábamos hablando de que el coronavirus no le pega a los bolos. Comprobado por todas sus estudiantes. Porque hay una cantina cerca de mi casa y se ha muerto de cualquier otra cosa menos de eso. Me estaban diciendo que parezco bolo. Que tiene el rostro. Digo, ayer. Ay, pobrecito. Tan carebolo.
You are terrible, guys. Y de repente es como, ¿y cómo salió la plática de los ebrios? No sé. Asumen que yo soy ebrio. ¿Qué preguntas? Are you dancing? Are you dancing in the party? Are you dancing in the park? Entonces, alguien dijo por ahí, depende. Quieren sacar la verdad a la gente. De mentira en mentira, you know you got an answer. Con René, no se acaban de Copefa. Are you dancing in the park? Guys, terminamos hablando del coronavirus y que sí, se iban a la playa, esa era la medicina. Ah, ok. Alguien ya no va a bailar al parque. Yo creo que Brian por eso se quedó dormido ayer. No, las 11 de la noche. No, yo lo desconecté. Yo creo que problemas de internet. No me va a pasar eso nunca. Y de repente va a aparecer, you know, el video de Brian in the park. Bien, dormido. Dormido. Ay, no. Ok. No, pero era Brian, no era Jonathan, el del video, right? Last time. Oh, si hubiéramos tomado un video y lo hemos subido a TikTok. No, guys, be careful. Mala, ahora con las últimas tendencias, nadie sabe si su video va a aparecer ahí, you know? Yeah. So you gotta, we paso, got to be careful. Yeah, cualquier sí, media cosita. Paso, una nunca, una sabe, hija, nunca sabe. Se vuelve viral, you así know. And, y de repente, ve, ese no es Norberto. So careful, este, guys. Este bolo que está aquí no es René, diría. Ay, no, you're terrible, guys. Ok, so, ¿de qué estábamos revisando el episodio? I lost track. So, dale. No, ok, so we were talking about these questions y quién iba a bailar en el parque, you know, or if you were going to the beach and things like those. Very good questions. Estuve escuchando, you know, your answers y estaban súper bien. So they were like super good. Es lo que acabamos de hacer. 5 questions asking about future activities. You did it very nicely. Vamos a practicar un poquito de lectura comprensiva, especialmente para la parte de vocabulary. Hay muchas palabras acá que son nuevas. I am pretty sure van a encontrar un listado de words que quizás sea la primera vez que las hayan visto, right? I'm going to ask you guys, intentemos como tener make sense of it. No traducir palabra por palabra, sino make sense, al menos de un par de cositas que ustedes logren comprender, right? Si hay algo nuevo, escríbanlo en el cuaderno, luego la buscan en el diccionario. Y si realmente les llama la atención the word and you want to know what it is, entonces sí, ¿verdad? Podemos buscarla at the very moment. Pero no es, hasta este punto no es necesario, no es an obligation que entiendan todas las palabras. Estoy 100% segura que muchas de esas van a ser totalmente nuevas. But vamos a hacer un poquito de lectura comprensiva. ¿Qué significa? No vamos a leerlo todo. We are not going to read it all. Sino que vamos a ir a las preguntas. It says here, answer this according to the reading. And we have true or false, verdad o mentira. Okay? So, si nos referimos al material, if we go over our material, okay, tenemos muchas, muchas palabras nuevas. Entonces, lo que vamos a hacer es solamente leer y vamos a revisar la lectura para identificar si es verdad o mentira. Eso es todo, okay? So, eso es lectura comprensiva. Number one says, yoga has an important effect on employees. True or false? Es lo que vamos a identificar. Number one, yoga has an important effect on employees. Intentemos recordar a qué se refiere y ahora veamos la lectura donde dice organize yoga classes. So tell me, yoga has an important effect on employees, true or false? True, teacher. True, me. True. Ok, why? ¿Por qué? Why? Dígame un pedacito donde podemos tener una idea de why. Yoga can alleviate stress. The impact yoga and cold have because calm the mind, relaxing face. Alleviate stress. Excellent. So yoga can help.
Probablemente las el resto de palabras sean nuevas para ustedes, right? Pero podemos ver la palabra help, so ayuda. Okay, so the answer is yes, that's true. Aliviana. Exactly. Yeah. Aliviana, okay. Alivia, all right? So, yeah, number one, the answer is true. Number two, yoga releases, libera. Yoga releases tension, but it does not calm the mind. No calma. Yoga releases tension, but it does not calm your mind. False. True or false? False, Miss. False. Why? Why? Yes. Yoga releases tension, but it does not calm your mind. Yes, calm the mind. Yeah, right? Yeah. It says here, calm the mind. Yes. Yeah. Pero esto de acá, but this one says, it does not does calm not, your mind. Yeah. So true or false? False. Porque sí nos calma, right? False. Excellent. Number three. Based on the reading, special occasions are not important. Antes de leerlo, before reading, quiero saber su opinión. Based on the reading, special occasions are not important. What do you think? True or false? Para ustedes, special occasions are not important. True or false? False. Are not important. Que los eventos especiales, anniversaries, birthdays, graduations, no son importantes. They are not important. False. ¿Es cierto? False. Very important, Miss. Are important? Are they important? Yes. Very important. False. Okay, now, veamos lo que dice la lectura. Let's take a look. Ya pasamos la parte de yoga, así que quizás no lo encontremos acá, pero podemos seguir con la parte de birthdays. So, busquemos un pedacito donde diga special occasions. Special occasion. Simple. Hanowel. Simple. 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 Simple acknowledging. 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 Okay, so special occasions are not important. True or false? ¿Cierto o no? Is it true or false? Special occasions are not important. False. Okay. False. Okay. Yeah, the answer is false. Y exactamente en el pedacito que nos decía Ingrid, ahí dice por qué. Dice, simply acknowledging special occasions can have a big impact. ¿A qué se refiere? Yeah. Acknowledging. Acknowledging es como darse por enterado. Okay? Por enterado. Por ejemplo, imagínense que es, usted acaba de terminar un curso, de lo que sea, you know, pero le costó esfuerzo, tiempo, dedicación, y su jefe viene y le dice, Delmi, congratulations, very good job, you did it. ¿Cómo se va a sentir, you know? How do you feel? Super good, right? Aunque sea algo pequeño. Eso nunca pasará. Pero uno sabe el esfuerzo que le ha costado. Entonces, eso es acknowledging. Con el hecho que alguien le diga, feliz cumpleaños, y le lleve un dulce, you know? So you're like, hey, se recordó de mi cumpleaños. Entonces, what it says here is that they can have a big impact, okay? So, simplemente algo nuevo, por ejemplo, that you do every day, o algo que logremos todos los días, es importante que we acknowledge that, right? Que le digamos, hey, you did it nicely. Hey, veniste temprano, okay? Because that makes us feel good, like, ay, sí, me costó levantarme, pero vine, okay? So that's important, exactly. Entonces, special locations are not important. The answer is number three. True or false? That's false. False. Are important. Yes. They are important. Four. Workers can play paintball inside the office. Okay. Number four. Voy a dejar la número cuatro con ustedes. Number four. Paintball. Vamos a la parte de paintball. And it says,
let me go back. Workers can play paintball inside the office. Can they play paintball inside? Is it okay? True or false? False. False. Organiza en día libre, dice. Pero veamos qué es lo que dice acá. Inside. Workers can play paintball inside. False. Why? ¿Por qué? ¿Qué palabra vieron que tú inside. Ah, inside. Yeah. ¿Y acá dónde dice? Where it says here. Solamente dice que hay que organizar. Ah, no. Es que dice, arriba en paintball dice, por lo organiza en día libre, el paintball. Uh-huh. Pero acá dice que tiene que ser afuera. Simply getting out of the office, en la tercera. Simply getting out of the office. Entonces, es como una buena idea hacerlo adentro, si no... Out of the office, ¿ya? Y now veíamos que era fuera de... Inside, no. Exactly. Y aparte que es paintball, so no. Yeah. That is false, as you said. Y la última. Childhood photos can offend employees. Childhood, cuando eran bebés, cuando eran niños y sus papás tienen fotos comprometedoras, you know. So childhood photos can offend employees. Is it true or false? ¿Pueden ofenderlos? Eso. Yes or no? No. Do they offend employees? A mí sí. Yes? No. A mí sí. Chulón. Yo puedo poner sí. Yo puedo poner true. Okay. No, pero de acuerdo a la lectura, according to the reading. According to the reading. True or false? And Daisy, what would you say? True or false? False. Escuché por ahí un false. Childhood photos can offend employees. True or false? False. Okay, yeah, exactly. It's false. No los ofende porque de hecho dice they offer plenty of humor. Es como, en vez de ofenderlos, es la oportunidad para reírse de esas mismas cosas, right? Yeah, aunque estén medio comprometedoras. I don't like, you know, that kind of pictures. No sé si ustedes tienen. Do you have pictures? Do you have childhood photos? Yes. Oh. Yes. No? Some of you do? Okay, you too. Yeah, that's super. A mí me pasó crazy. Eso hace poco con mi mamá, que me subí una foto al Facebook donde yo tenía 3 o 4 añitos y me estoy bañando en apulo con bloomer. Oh, o sea, no. Le digo a mi madre, ¿por qué pone eso? ¿Por qué guardó esa? No, yeah. Porque la subí al Facebook. Ah, la subió. Ups. Sí, la subí al Facebook. Yeah, so yo le pongo unas caritas así como que madre, ¿y por qué pones eso? Bájelo de ahí. Yes, I know. Y la puso pública también. Okay, everybody. Sí, so, 1, 2, 3, 4. Here hay 4 actividades. There are 4 activities que es lo que una empresa está intentando hacer para que los empleados se sientan felices, right? So we have organized yoga classes, celebrate birthdays, paintball and guess who, que es el último juego, que quién va a ser o quién es el de la foto. Now, every company hace actividades diferentes, right? Para que los empleados se sientan bien. Probably hacen fiestas, birthday parties, hacen como concursos, dan gift cards, dan bonuses, okay? O les dan bonos de acuerdo a las metas que tienen, you know? And the thing is that they do a lot of activities para que ustedes se sientan súper felices, okay? What I want you to do is the following. Quiero que como grupo escojan una actividad que a todos los haga feliz, que los haga sentir better in your company. So, first, eso está en su material. This is in your material. No sé si todos lo tienen. Si no, please, tomémosle una captura. Take a picture of these para que tengamos una idea, you know, de algunas actividades that we are talking about. Hey, Marvin.
Nice to have you. Me alegra que ya haya llegado a su casa. Happy you're there. And so, vamos a hacer lo siguiente. So, which activity makes employees happy? Ok, vamos entonces a buscar una de estas actividades que a ustedes los haga sentir bien, you know, dentro de su empresa. So, we decide... is the best option because. Ok, entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a escoger una y vamos a decir por qué. So, oh, sorry, no es ahí, sino nosotros. So we decide, for example, having yoga classes is the best option because we do exercise and we forget about stress. Yeah, so una explicación breve. Or we decide getting bonuses is the best option because everybody needs money, everybody likes money, and you feel happy when you have money. Yes. Okay, entonces vamos a buscar una actividad que los haga sentir bien. Which activity makes employees happy? Hablando del empleador, right? ¿Qué es lo que el empleador puede hacer para que nos sintamos felices and contentos? As the ex-president said. So, vamos a... irnos a grupos, tienen solamente 4 minutitos para ponerse de acuerdo y hacer esto, dar una breve explicación de cuál de ellas es la mejor. So chicos, vámonos, let's go, you got 3-4 minutes y luego venimos y los presentamos, ok? So go, go, go. Muy puedes cambiar ahí, puede ser por bono, tendría que ser a criterio personal o grupal. We decide that. ¿Qué creen? Tú eliges qué es lo que te... una actividad que te ponga feliz, como una celebración. Una que te da feliz. Yo creo que take a day off es una buena opción. In your work. Yes. For example, on Wednesday, that employees can go to home at 12 o'clock. Yes, other option sería a birthday celebration. La celebración de los empleados de su cumpleaños. Ok. For me is a vacation. For me, give me the bonus. Yes. Así es. Bonus en diciembre. En diciembre. Entonces, we decides a bonus. The bonus day is the best option. Because. Espérame. This moment is the party. Esos momentos son de fiesta. I need the money. All time. Ajá, algo así como this moment is the celebrate with family y por eso necesitamos el dinero. Because in December is the holiday. Espérame que me dejaron atrás. ¿Cómo la respuesta? La respuesta es bonus. We decide.
The bonus. The bonus. The bonus in December. In December. No es in December. Ajá, uh-huh, in December. In December. December, ajá. Because. Is the best option because. La de Dani. Bye. ¿Cuál le dijiste, Dani? Paintball. Ok. Giovanni, and you? Celebrate birthdays. Yay! Bye, yeah. Celebrate birthdays. Gana. Por democracia ganamos. 3-2. Ah, no. Falta Jacqueline. Falta Jacqueline. Yes. Jacqueline, ¿qué dice? Vaya, un minuto y no lo hemos escrito, pero espera, pero ya lo estuvimos hablando. Vamos a improvisar, tranqui, vamos a improvisar. No lo sabe. Nosotros, we decide celebrate birthday is the best option because hace, ¿cómo se dice que hace a los empleados? Felices. No. Happy. Happy. Congratulations. The employment happy. Bye. Ahí está entonces. Marvin nos va a representar. Sí. Marvin. Yes. Va, entonces Marvin, ¿cómo es? We decide celebrate birthday in the best option because. Congratulations, employees happy, o así, o como. Ay, a vos te sale bien, a vos te sale bien. Opina lo mismo. ¿Verdad que sí? No, Danis, Danis, repetilo, no, Danis tiene el don. No, no signal, ¿ya? No signal. Bien, ahí está en la imagen, repetilo ahorita, rápido. No. De los seres más usados, más convencidos que existen. Hey guys, so thanks for coming back. Escuché por ahí que se estaba poniendo de acuerdo. All right, so let me listen to you. From group number one, I got Anna, Brenda, y Natalie. Norbert, Moses, René, and Elizabeth. So, ¿quién es el representative del grupo? And who wants to tell us about that? I am. Okay, perfect. Go, René, go. We select a bonus. Okay. A bonus, because it's when I have money in my pocket, I can visit different places, and I can buy a good, a delicious food, or I can buy another shoes, pants, or can invite me, or I can invite me my family eat in the Planet de Rendero. Perfect. That's thank it. You. Very good explanation, René. That was good. Emojis for René, everybody. That was super cool. Thank you. Group number two. You.
Brian, Daisy, Ingrid, Jesus, Jocelyn, and Jerix, who is your representative? Jesús dijo que es lo que iba a explicar. Jesús. Relativamente nosotros elegimos igual, the bonus on December. Oh, go, Brian. Díganos, cuente. O Jesús, no sé quién lo va a explicar. I don't know, and I think Jesús. Okay, Jesús, go. Jesús, yes. O yo, no sé, ¿cómo sea? We decided bonus in December is the best options. Because in December, everything need money. Because buy the clothes and shoes. Also preparing the Christmas dinner and the charcoal and kitchen. Y el only recalentado. Y el recalentado. And the leftovers. Thank you. Okay, so bonus and bonus in December. Thank you. So we agree that is bonus. Group number three. Dani, Adalberto, Giovanni, Jackie, Marvin, and Miriam. Who is your representative? Miriam. Miriam. Okay, Claribel, yeah. Go. Compañeros, yo no. Yeah. Vamos, compañeros. Oh, Claribel, go. We listen to you. You can do it, Miriam. We decide celebrate birthday is the best option because the employees are very happy and having day off. No sé si lo dije bien lo último. I couldn't listen to that part. So the employees are happy and? And having day off, de tomar día libre. Oh, day off. So the day off is not a bonus, but a day off. Oh, I agree on that. Or time off, exactly. Thank you, very nice. So yes, between bonus and a day off, ¿qué prefieren? Day off or bonus? Bonus. 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 So I think we agree on bonus. Okay. Hola, fantasma, no. Okay. Okay. Both, I guess. Oh, Marvin se le corta. So no, you're breaking escucho, a Marvin, lot. En internet. No, se le está quebrando. So he's breaking a lot. Yes. No pay okay, you internet. Okay, everybody, our time is over. So thank you so much. Okay, Elizabeth says las dos as well. Thanks a lot for coming today. I'll be seeing you tomorrow. Please, guys, no se les olvide completar la sección número 3 de los ejercicios. Moisés, tenemos one-on-one, si me regala un par de minutitos ahora. And the rest, see you tomorrow. Bye. Have a good night. Bye-bye. Good night, teacher. Bye. Bye. Yo. Hey, Marvin, how's it going? Marvin Moses, I'm like. Okay, deme un segundito. Give me just a second. Let me poner en sala de espera el resto. Okay, so ya estamos los dos, all right. So, gracias por el tiempo. No sé si me va a lograr escuchar porque ya empezó a llover un poquito. Si no, me dice, all right, so let me know. So, nuestra sesión 101, lastimosamente la tenemos hasta ahorita, you know, casi terminando. Pero igual, son cosas positivas las que tengo para mencionar. No, Moses, la verdad es que me alegra muchísimo su participación. Siempre lo veo bien, bien participativo, you know, haciendo preguntas, participando. So, very nice job. Y también agradecerle porque veo que cuando los compañeros tienen dificultades, por ahí usted también les apoya, you know. So, thanks a lot for that. Siempre lo veo bien puntual. De hecho, antes que comencemos ya está conectado, así que creo que no tengo mayores dificultades con usted. Like, super, super good. Así que solamente es de seguir trabajando con nuestro vocabulary. Tiene un muy buen nivel para ser nivel 2. Tiene muy buen listening development. Tiene muy buen vocabulario. Entonces, solo es de seguir practicando, ¿verdad? Un poquito de speaking para que sea muchísimo mejor. So, very good job on that. ¿Cómo se ha sentido? How do you feel? Module 2. Yo, motivado, como siempre, desde el inicio.
creo que cada sesión se aprende, aunque sea una cosita. Claro, una palabra nueva, un poquito más que uno ya entienda de listening, ya es ganancia, you know. So, a veces es como, dígame. Por ejemplo, yo, bueno, lo anoto, aquí tengo mi cuaderno y todo. ¡Ay, qué genial! O sea, hay cosas bien, bien como básicas y cosas que uno no sabe y las va tomando apunte y sirve un montón, ya luego lo lee así un ratito y así se le va quedando. Creo que así he aprendido en lo poco que aún sé. Y como le dije, trataba de apoyarme con tutoriales o videos. Y como le comento, yo viajo mucho. Por ejemplo, ahora viajé a Sonsonate, ¿verdad? Entonces, en la mañana, en Trabazón. Y lo que hago es conecto en el carro el teléfono y los pongo en las bocinas y me pongo a ver ahí un par de videos, que cosas que van ayudando y van como nutriendo mi información. ¡Qué genial! So, esa es una muy buena práctica, de hecho. So, me gustaría que la compartiera con los compañeros también. El día de mañana tal vez podemos. Eso es bien importante, especialmente porque algunos sí tienen que viajar distancias bastante largas o a veces uno se pone a perder el tiempo en Facebook, ¿right? Y eso es algo que no le va a tomar más tiempo que está lavando los trastes y por ahí a lo lejos se escucha, you know. Entonces ya es como, ¿qué dijo? Esa palabra es nueva. I'm gonna learn it. So, es una muy buena práctica. So cool. I like it a lot. Por el momento, ¿hay algún tema que sienta difícil, que tenga dudas, que quiera que revisemos? Quiero ver. Bueno, creo que sí han sido un poquito los temas bien, bien comprensibles de mi parte. Y así como una duda grande, creo que hasta el momento no. Así que pues por ahí voy, ¿verdad? Siempre echándole ganas. Nice, nice. Este tema, lo de Present Continuous, ¿le quedó como alguna duda por ahí? ¿O estamos súper bien cómo utilizarlo, cómo hacer preguntas? Sí, yo creo que sí. Bastante claro con lo de ahora. Ok, very nice, porque de eso se trata. Solo, ¿verdad? Dígame. Entendí, había muchos compañeros que se confundían. Por ejemplo, Norberto, vi que preguntó por el are you, que decía tú eres, vea, o tú estás. Solo que cuando el verbo to be pasa al inicio, desde ese momento ya es una pregunta. Tengo que yo entender que es una pregunta. Sí. Es como cuando es el do, o sea, yo ya sé que es una pregunta la que viene en camino. Entonces, o si fuera el verbo to be, si no es are, sino que el is, ya tengo que entender que es una pregunta la que viene. Sí, es correcto. Siempre que usted escuche el are antes del you, el is antes del she, automáticamente es como, ok, so tengo que esperar que me va a preguntar algo. Igual, ¿verdad? Cuando escucha el do, el does, es como, do you? Ya sé que me quiere preguntar algo. What do you? So ya sé que es una pregunta. Entonces nos basamos bastante de eso para comprender de qué se trata. Creo que la pregunta de Norberto era por la parte literal, por la traducción literal, porque a veces nos enfrascamos tanto en nuestra comprensión de qué es lo que quiere decir, que nos olvidamos del significado que puede tener. So, más o menos yo entendí que por ahí estaba. Por ejemplo, la de are you eating, es como estás tú. So, eres tú, ¿verdad? Que es lo que normalmente, are you happy, are you sad, nos quedamos con la parte de eres o estás. Pero sí, por lo general lo que hacemos para que sea más fácil de digerir es no traducirlo, sino comprenderlo, que cuando usted escuche are you going, desde ese momento usted sabe que es para futuro. Are you sleeping, o es ahorita o es en el futuro. Entonces es más como el significado, cómo le comprendemos, right? Sí, eso igual ya lo había escuchado, el no traducir, porque es lo que uno hace y todavía todos lo seguimos haciendo, que estamos aprendiendo, de traducir. O sea, usted me dice, how, y yo, detener, vea, y así voy en mi mente tratando de entender las cosas. Pero también se va dando cuenta que no todo se trata de traducir. Yeah, exactly. I mean, al inicio es un proceso bien normal que todos traduzcamos cosas porque queremos comprenderlo, pero mediante usted practica y escucha y asocia, you know, va a llegar un momento en el que ya no va a necesitar traducirlo, lo va a escuchar, lo va a entender. Hasta este momento, si le pregunto, hey, what's your name, ya ni siquiera lo traduce, su cerebro ya no va a pensar, what, el qué, is, cuál es, your name, sino que usted solo me va a dar una respuesta inmediata, my name is Moises, or Moises,
Entonces de eso se trata, que en algún momento usted llegue, escuche la pregunta y su cerebro ya no haga el proceso de traducción, ya no haga eso, ¿verdad? Sino que inmediatamente sea automático y está como, ah, ok. Si le pregunto, when are you, déjenme pensar. So, si le pregunto, por ejemplo, do you live in San Salvador? Yes, I live in San Salvador. Okay, where do you live? I live in San Salvador. Entonces ya no lo pensó. So you didn't think about it. Ya no es como ya se saltó el proceso de traducir palabra por palabra y ya llegó a la respuesta. I mean, al final la práctica hace eso, you know. Ya no lo va a traducir. De tanto repetirlo que se le va a quedar en you will make it easier. Pero sí, inicialmente es normal. Es algo que no podemos evitar porque no estamos en un ambiente de inglés, ¿verdad? No tenemos, nadie habla inglés afuera del trabajo. Solo lo poco que uno tiene en la clase a veces, tutoriales, videos, pero no tiene la oportunidad de hablar. Entonces, es un proceso normal, pero poco a poco se va a ir cambiando por la automatización. Y va a ver que va a ser más fácil hablar, entenderle y tener una conversación sin necesidad de estar pensando tanto. Mm-hmm. But yes. So nice. Oh, echándole ganas hasta donde se pueda. De eso se trata. No, esperemos que termine, you know, Advanced English y que igual nos vemos por ahí en la graduación. That would be super cool. Yes. Aprovechando, tal vez queda tiempo, una última pregunta. Yeah. ¿En algún momento tendremos alguna clase presencial? Fíjese que, de hecho, pregunté la semana pasada, nos dijeron que todavía estaba en proceso, ¿verdad? Por el momento nos mantenemos así, virtual. Creería que a medida que esto vaya mejorando, que la enfermedad se vaya controlando y que el riesgo vaya disminuyendo, quizás se consideraría virtual, presencial. Es bien diferente. Todos vacunados, una cosa. Ah, así. Me imagino que sí. La verdad es que es súper genial porque es diferente, you know, tener la cercanía, estar interactuando, es bien, bien genial. Pero igual, el proceso creo que a pesar que sea virtual, el grupo se ha acoplado súper bien. And I like it a lot. A pesar de, I know. Bueno, lo voy dejando. Moisés, gracias por su tiempo. Thank you so much for your feedback. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Solo me ayuda con las tareas, please, de la sección número 3. All right. Thanks a lot. Descanse. See you tomorrow. Bye.